Dábamos los datos hace unos minutos. Numerosas revistas, entre ellas varias supuestamente editadas por la policía o la Guardia Civil, han servido para que una organización criminal estafara millones de euros a 150.000 víctimas. La macroestafa se prolongó durante 14 años. Estas dos eran fundamentalmente las dos revistas que más dinero le han facilitado. Vendían publicidad en revistas falsas de la policía y de la Guardia Civil. Sus víctimas, autónomos y pymes, que pagaban entre 150 y 400 euros. La red les prometía distribuirlas en comisarías y comandancias, pero solo las recibían los anunciantes. Hay 150.000 estafados. El problema estaba cuando un policía o un guardia civil iba a comerse el bocadillo a una panadería y decían, oye, esta revista, ¿la has visto alguna vez? No, yo no tengo constancia de esa revista. 30 webs y más de 60 empresas servían a esta red para blanquear el dinero. Usaban como testaferros a ancianos o personas con una precaria situación económica. A medida que la estafa se consolidaba, sacaban más revistas con otras temáticas. Colectivos vulnerables siempre, o personas con discapacidad física. Sí, siempre personas a las que se les solicitaba una colaboración. Hay 52 detenidos, la mayoría en Elche. La macroestafa, que comenzó hace 14 años, asciende a 15 millones de euros.